Comenzamos con una noticia que tiene impacto a nivel nacional y se produjo exactamente en altas horas de la noche y ya parte de la madrugada de este martes, y es que 89 venezolanas y venezolanos provenientes de Lima, Perú, decidieron regresar voluntariamente al país rumbo en ese programa, en la misión que ha emprendido el jefe de Estado venezolano Vuelta a la Patria. Llegaron en la aerolínea Conviasa gracias a la gestión que realiza el gobierno bolivariano. Todo esto lo vamos a estar resumiendo en los próximos minutos. Ahora mismo nuestra compañera y hermana de Telesur, Madeleine García, hizo un seguimiento bien interesante a través de su plataforma digital. Vamos a ver, primero, vuelo de Conviasa 6051 despegó rumbo a Perú a las 11 de la mañana de ayer, 27 de agosto, un vuelo especial que trajo Vuelta a la Patria, 89 venezolanos que se acogieron a la propuesta del presidente de la República. Así lo contamos, son dos partes. Vamos a ver la primera. Este fue el momento en el cual el avión despegó desde acá, desde suelo varguense, rumbo a Perú. Veamos el video. Listo para el despegue del vuelo 6051. ¿Listo para este vuelo especial? Listo, estamos próximos a salir a Lima, Perú, la misión Vuelta a la Patria. Atrás quedó Venezuela para traer de vuelta a hombres, mujeres, niños y niñas que pronto ocuparían los asientos que siempre esperaron por ellos. No era un vuelo más de Conviasa, la aerolínea del Estado venezolano. Era uno muy especial. Mientras avanzaba el vuelo en Perú desde temprano, la Embajada de Venezuela recibió a los venezolanos que se acogieron al plan Vuelve a la Patria, anunciado por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a las agresiones económicas que afectan a la población. Hay venezolanos que están durmiendo en las calles, le hacen un fuerte trabajo y son mentiras. Las horas corrían tan rápido como las ganas de retornar. Dejaron el país que pensaron lo recibiría como Venezuela, cobija a los inmigrantes. La verdad, nosotros nos vinimos para una mejor vida y no. Prefiero estar en Venezuela, en mi casa. Así es sencillo. Un paso más cerca de Venezuela. Están en el Aeropuerto Internacional de Lima. Perú dejó huellas imborrables. El país que junto a otros habla de supuesta crisis humanitaria en Venezuela, paradójicamente no trata humanitariamente a los inmigrantes venezolanos. Hay quienes fueron víctimas de la red de trata de personas. Al Amazonas fue a parar Auris. Aún embarazada, fue explotada brutalmente. No tenía un control médico, no sabía cómo estaba mi bebé. Trabajando 20 horas diarias, era súper difícil. ¿20 horas diarias? 20 horas. ¿Embarazada? Embarazada. Entonces empezamos a tener problemas con el dueño del restaurante por tal motivo. Y el señor lo que nos decía era que él nos había llevado hasta allá y él nos había pagado todo. Son los inmigrantes económicos, los heridos de la guerra contra Venezuela. Una emoción demasiado grande que no sé ni cómo explicarlo, pero es algo super calidad, pues ya el sufrimiento que pasé aquí en Perú. Parte de la historia que cuenta Madeleine García. Hay un siguiente mensaje en su plataforma digital, ese reporte que de nuestra hermana de Telesur. Vamos a ponerlo en pantalla de inmediato, que es la continuación de este video. No solamente en Perú se consiguieron con trata de personas, vean una cita textual. Nos pintaron algo y al llegar aquí es otra cosa. Se trabaja 12 horas, eso es esclavitud y eso se terminó hace tiempo en Venezuela. Otra cita textual, yo vendí todas mis cosas y nos devolvemos para empezar de cero, pero no importa. Disfruten de este video. Sus nombres sonaban como un canto. Llegó el momento de partir. Es importante que esto que sucedió a ustedes lo divulguen y lo transmitan, que sepan cuál es la realidad de las cosas. Deseo un feliz retorno a la patria y... Amén, gracias. Gracias a usted y a la señora Carmen. Gracias, los peores tres meses de toda mi vida. ¿Y dejaste todo en Venezuela? Todo, todo, todo se quedó, todo se vendió, a empezar otra vez de nuevo. Con una mano adelante y una mano atrás, pero no importa, con muchas ganas de ir a trabajar y a sacar el país adelante y a mis hijos adelante. El vuelo 6051 retornó cargado de sueños, esperanzas, expectativas. Vuelven a su patria, Venezuela, con grandes aprendizajes. Pintan una cosa muy diferente a cuando llegas. Cuando llegas y te das cuenta que aquí no, por ejemplo, la ley del trabajo no funciona. Por ejemplo, trabajan 12 horas al día, no tienen descanso, te pagan mal. O sea, entonces, ¿cuál es el beneficio? En mi país ya eso está más que abolido, ¿sabes? No, ¿qué es eso? Es esclavitud.
Entonces, para vivir en la esclavitud, me regreso a mi casa y entonces, si voy a luchar aquí por 4 reales, como decimos nosotros, entonces lucho en mi casa. Alertan que la migración es promovida y utilizada políticamente. Un bombardeo continuo en las redes sociales y en los medios que los lleva a dar pasos en falso. Tomé una decisión que no fue la correcta y esa decisión la tomé en vista de esa guerra económica, ese bombardeo mediático donde él decía que en Venezuela no ibas a poder subsistir, no ibas a poder salir adelante, y entonces uno se ve con ese bombardeo mediático y entonces tú tomas esa decisión hasta apresurada, hasta de emergencia, de irte de tu país. Los espera un nuevo comienzo. La Venezuela con nuevas medidas económicas y cono monetario que promete mejorar la situación que los llevó a migrar. Aquí vamos a luchar. Vuelta a la patria. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.